Bueno, no es todo tan dramático. Te aseguro que... Es momento para descansar. Cuando voy a dormir, apago el teléfono y lo único que está operativo es el fijo de casa. En el caso de una emergencia institucional, solo se le localiza por ese medio. Sobre todo porque lo que tienes que tener siempre un espacio para tu familia, un espacio mínimo que te permita no desarraigarte, ¿no? Porque eso tampoco es bueno, ¿no? A ningún empleado de la entidad le aconsejo que deje de coger las vacaciones o los días libres que hace falta descansar, porque si no te repones no vas a rendir más. Ese es un error mayúsculo, ¿no? El hecho de desgastar a la gente por el simple hecho de, en lugar de resolver tareas, ocupar tiempo de su vida en algún lugar o simplemente por estar. No es la idea. Los periodistas somos así también, ¿eh? Los periodistas somos muy... Estar al pie de... A tarea, hay que trabajar a tarea. Bueno, ustedes lo sabrán. Y hay que resolver tarea. Y además se da la paradoja de que en el periódico procuraban echarme pronto cada día, porque era de los que más tardaba en cerrar las páginas y aguantaba mucho la edición hasta última hora. Entonces hay que buscar ese punto de equilibrio, ¿no? En ser resolutivo y en un tiempo razonable. Yo estudié educación física, también la rama de gestión, y entonces, bueno, pues digamos que no era un periodista al uso, ¿no? Sino que a mí me apasiona el mundo de la educación física, el mundo de la actividad física. Hice una maestría en fútbol con el profesor Ruiz Caballero, que tampoco significa que sepa más de fútbol que otros que no hayan cursado estudios superiores. Yo creo que el talento tampoco se compra con títulos, o no se tiene, pero sí es verdad que lo que se avanza en gestión deportiva, en ciencias de la actividad física, pues a lo mejor te da una visión un poco más global, ¿no? Bueno, el juez Cobo lo que hizo fue interpretar la ley concursal en una experiencia inédita, porque era el primer club de fútbol que entraba en concurso de acreedores, yo creo que desde el punto de vista jurídico, una época apasionante en el que el camino se hacía al andar, ¿no? Él tuvo muy en cuenta, recuerdo la entrevista que concedió a la provincia por aquella época, él tuvo muy en cuenta de advertir de los peligros de no tomarse en serio los efectos devastadores de la ley concursal en caso de que hubiera liquidación y hubiera que responder con el patrimonio personal de todos los administradores que habían pasado por la sociedad, ¿no? Durante un periodo de tiempo concreto, el que legalmente se establece. Y por otra parte, fue una persona que se empapó de lo que significa la Unión Deportiva de Las Palmas para la sociedad Gran Canaria. Entonces, el papel del juez, la ley concursal, te puede llevar a cierta esquizofrenia, ¿no? En la que él no cayó, pero que, por un lado, la ley le da al juez competencias muy amplias y además exclusivas para procurar actuar como empresario que se pone al frente de una empresa que hay que reflotar, y por otra parte, una persona, por supuesto, lo que es un juez, que tiene que atender al interés de los acreedores para que se satisfaga el mayor número de deudas posible o en la mayor cuantía, pero facilitando a su vez que la empresa prospere, que salga de ese bache. Entonces, ese punto de equilibrio es muy difícil de interpretar, sobre todo en unas circunstancias en las que nadie conocía la ley concursal, porque había entrado en vigor hacía 3 o 4 meses antes a que Las Palmas entrara en concurso, ¿no? Entonces, él tuvo una parte importante por ser muy escrupuloso con la ley en esa doble vertiente de atribuciones que concedía el juez, y por otra parte Miguel Ángel Ramírez, con aquella juventud, con aquellas ganas, con aquel virus que sigue teniendo por el equipo, ¿no? Porque es de una devoción enfermiza.
empezó a demostrar ese joven empresario que empezaba a, con esa incipiente expansión, empezó a demostrar la capacidad de aglutinación que tenía entre antiguos administradores que estaban peleados todos entre sí, como eran los integrantes de Gerencia Deportiva y también García Navarro y otros que no estaban integrados en esos círculos, pero que también tampoco las relaciones eran excelentes, ¿no? Digámoslo así. Y también la frialdad política que hubo muchos momentos en los que la desaparición de la Unión Deportiva de Las Palmas estaba más próxima que su continuidad. Y él supo liderar, ¿no? A mi entender, liderar toda una comunión de voluntades para que aquellos que incluso no habían participado de la gestión del club condonaran el dinero que habían aportado para salvar algún matchball, y por otra parte que también la parte política fuera lo suficientemente consciente de lo que suponía para el club Gran Canario en particular, pero sabemos que la afición de la Unión Deportiva de Las Palmas no se constriña a lo que es Gran Canaria, que realmente toda esa amalgama de apoyos, que también hay que decirlo, ¿no? Los medios de comunicación con su testimonio y su reflejo pues fueron también alimentando, pues hizo que hasta saharauis que vivían aquí se abonaran, curas de Basílica de Teror o de otras parroquias, de gente de toda condición social, y que aquello fuera se generara un efecto dominó que realmente evidenciara, hiciera visible la relevancia que tiene la Unión Deportiva de Las Palmas en la sociedad de Gran Canaria. Por un lado, como periodista, sabe o cree saber qué lectura se va a hacer del partido. Por otra parte, como aficionado, pues te afecta, y sobre todo lo que más te afecta siempre es la inmediatez del resultado, la inmediatez de algún gol que se encaja, alguna expulsión que se sufre o algún gol que se celebra. Y por otra parte, como directivo, pues intentas dominar muchísimos sentimientos, muchísimas reacciones, porque sabes que tus prestaciones profesionales tienen mucho que ver con eso, o sea, con tu capacidad de autocontrol, y que en un momento determinado, cuando las vísceras te piden otra cosa, pues intentar acallarlas simplemente para que esa corriente fugaz de decepción o de euforia no nuble la mejor de las decisiones. Cuanto peor va el equipo, mejor contrato intento cerrar durante la semana siguiente. O cuanto más decepcionante es el resultado, con mayor alegría intento aparecer el lunes en el club. Sobre todo porque en lo que se tiene que centrar en las personas siempre es que si a ti te encarga, tú estás encomendada para encargarte del departamento de atención al abonado, que la atención al abonado sea la mejor. Si estás encargado de actualizar la web, que la crónica, aunque sea de una derrota, y la actualización del contenido sean los mejores. Si estás encargado de la fundación y digitalizar y proteger todo lo que es el acervo histórico del club, que tu jornada te descubra fotos que ni sabías que existían. Si te encargas de la contabilidad, pues que todo vaya conforme a lo que habías previsto, y cada uno centrarse en su tarea. Intentar, o sea, cuando profesionalizar un club de fútbol significa que todos los ámbitos del club deben intentar verse lo más afectados posible por su propio quehacer diario. Depende de cómo fluctúen los intereses, pero siempre pagamos más de 1 millón de euros, y todo el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria
porque lleva el nombre de la isla, la camiseta, como visitante, y otros soportes que disfruta la marca Gran Canaria, todo se destina al pago de esa anualidad, de ese crédito, ¿no? Miguel Ángel Ramírez decidió que los acreedores de la Unión Deportiva de Las Palmas, que acreditaron su deuda en el convenio de acreedores, bastantes años habían esperado como para que, si él entraba, siguieran esperando. Se les pagó a todos en un plazo, yo diría que máximo de 3 meses. Es el único concurso de un club de fútbol en España que ha hecho eso. La Unión Deportiva de Las Palmas corre riesgo de desaparición si no se cumplen con los pagos y la deuda que está ordenada. Si prosperaran judicialmente todas las demandas y todas las exigencias y todas las peticiones del expresidente Manuel García Navarro, y si desde luego llegara un momento en que toda la capacidad que genera el club para plantear un proyecto deportivo digno para competir en el fútbol profesional, más la respuesta a todas las deudas heredadas, y si no se consigue un equilibrio económico que pase también lo que son los filtros del control económico que entró en vigor en la Liga de Fútbol Profesional, y si no atendemos a los pagos que tenemos que realizar a la administración pública, Hacienda Estatal, Hacienda Canaria, Seguridad Social, aquí nunca hay una garantía de nada. Es decir, ni nosotros preocupamos a la afición gratuitamente e intentamos solventar todas las incidencias del día a día, en muchos casos con muchas dificultades que tampoco publicitamos, porque bastante ha sufrido ya la afición en no hace demasiado tiempo como para que ahora esté sufriendo. Pero eso no significa que haya una garantía que te permita dormir a la bartola, ¿no? Sino lo que cuesta muchísimo remar cada día, y cada brazada supone un esfuerzo. Hay más de 20 clubes en concurso de acreedores. Las Palmas cogió la forma más inmediata de pagar a sus acreedores, pero el último convenio que se ha aprobado es el del Deportivo de La Coruña, con 3 años de carencia y 17 años para pagar su deuda. Ya no gustaría que hubiera sido así con Las Palmas, pero se eligió otra fórmula. Se eligió dar satisfacción prácticamente inmediata a todos los acreedores. Te adecuas, porque te adecuas, pero es una auténtica debacle económica. Ahora, saber qué efecto puede tener ese descenso si llega a ser la desaparición del club, pues yo no lo creo. Tal y como nosotros solemos controlar la economía de la entidad, no, desde luego. Pero sí es verdad que es la primera vez en la historia que la Unión Deportiva de Las Palmas está sobreviviendo íntegramente con fondos del sector privado. No hay relación con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, más que para una deuda de 72.000 euros desde hace 5 años. No hay relación con el Gobierno de Canarias, más que para que nos periodifiquen una deuda también desde hace 2 años. Y la única relación que hay con administración pública viene por parte del Cabildo, que está muy agradecido de que no, ellos no fallen en el contrato que hay firmado, pero que no se destina para los presupuestos de la temporada en curso, sino se destina íntegramente para pagar la deuda anterior, o casi toda la deuda anterior. Para nosotros es simplemente dar signos muy evidentes de que el club crece, se moderniza y que aspira a ser un club que esté instalado en la normalidad del siglo XXI, en la mejor liga del mundo. No ser un club brillante, sino ser un club que esté en la normalidad
de los clubes de la mejor liga del mundo. Y esa normalidad no significa que nosotros nos vayamos a comparar con Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, te seguiré diciendo, Atleti, Bilbao, esos son, las diferencias que mantenemos con esos clubes son abismales. Yo creo que cualquier aficionado de la Unión Deportiva de Las Palmas le encantaría estar en el Insular, pero si le dices que va a estar en el San Mamés, en el antiguo San Mamés, vamos, eso colmaría seguramente la satisfacción de la inmensa mayoría. Y si tú tienes que el Athletic Bilbao, que no es el Real Madrid o el Barcelona, ya va por un estadio de última generación que cuesta más de 200 millones de euros y que en su construcción colaboran el gobierno vasco, la Diputación de Vizcaya, colabora el propio Ayuntamiento de Bilbao y también colabora el propio club, bueno, pues te das cuenta de que clubes ya posicionados, altamente posicionados, siguen creciendo y siguen avanzando. Mientras a nosotros nos cuesta muchísimo lograr que acabe en un estadio que se inauguró en 2004. Ir a ver a Las Palmas no tiene que ser una hazaña de nadie. O sea, no se puede castigar al aficionado que quiere estar cerca del campo con subir 137 escalones simplemente para ir al baño. Porque después de subirlos tienes que bajar para ir al baño, luego de cuando ya uno hace lo que tiene que hacer, sube también escaleras y otra vez tiene que bajarlas o para disfrutar un servicio de cantina, un refresco, un paquete de papas. No se puede castigar a la afición de esa manera. Y este estadio tiene prácticamente todas las variables negativas que se pueden reunir en una sola instalación. Está inacabado uno de sus fondos, con la corriente de aire que propicia. Está inacabado en sus estructuras, que son las dos torres que están entre sur y tribuna, flanqueando naciente. Tiene pista de atletismo. No conforme con la pista de atletismo, tiene un foso que aleja aún más el graderío y no tiene servicios ni de baño ni de cantina en su parte baja o media. No los tiene, sencillamente todo está concentrado, toda la zona de servicio está concentrada en la parte alta. Y además de todo eso, tienes gradas de diferente tarifa que no tienen separación física. Es decir, que este Consejo de Administración, si llueve, no tiene corazón para decirle a los aficionados que pasan bajo la visera de tribuna que no lo hagan. Sin embargo, el abonado de tribuna tiene todo el derecho del mundo a quejarse de que los aficionados que no han pagado su abono o su entrada para estar en tribuna, lo estén. ¿Cómo soluciona muchas de esas cosas? Pues, simplemente acabando la instalación y optimizándola, haciéndola más amable y que la gente, porque creo que eso ocurre en casi todos los sectores, acude a sitios donde se encuentra confortable y huye de sitios en los que el confort no existe. Y aquí en Gran Canaria lo que se hizo fue crear un consejo de administración ad hoc, o sea, creado para la ocasión, de un traslado sin ninguna reclamación del Estadio Insular al Estadio de Gran Canaria, con el argumento de crear una instalación muchísimo más moderna, que por supuesto lo es, que tiene una zona noble que también podemos piropearla, pero que en realidad no se hizo con ningún criterio que hubiera seguido no solamente la Unión Deportiva de Las Palmas, sino ningún club de fútbol del mundo. No se concedió un estadio, se impuso un estadio. Se impuso un estadio a espaldas de la Unión Deportiva de Las Palmas y obligando a convertirlo en su estadio de competición oficial sin oír ni atender ninguna de las sugerencias que a lo mejor habían evitado este error histórico. Lo importante es que los aficionados de la Unión Deportiva de Las Palmas no vayan a ver al Real Madrid o al Barcelona o al Athletic Bilbao o al Valencia o al Atlético de Madrid cuando estemos en primera. Es importante que vayan a ver a la Unión Deportiva de Las Palmas. Y eso no está muy consolidado.
porque también el aficionado, después de 8 años en segunda división, que nosotros le damos un valor tremendo por la austeridad y las condiciones en las que hemos logrado que no se nos vaya en la cabeza endeudando de nuevo al club por ese hay que ascender como sea, porque ese como sea es el que casi hunde al club. Es normal que también la gente, en una cultura como la que vimos hoy, que es la cultura del éxito, pues también se agote. Lo que perjudica al club es no jugar en un campo de fútbol. Ese contraste hace tan evidente que lo que se premia ese es un club de élite profesional, de accionariado público. Y no quiero entrar en más detalles, frente a otra entidad de élite deportiva donde sus accionistas son 5.000 y pico, a los que no se les pide ninguna derrama por ningún desajuste presupuestario, y que hay una serie de administradores que son los integrantes del consejo de administración que se encargan siempre, si arroja pérdida el ejercicio, compensarlo con beneficios en el siguiente. Entonces, digamos, al margen de que a todos nos guste el baloncesto o todas las actividades que puede acoger el nuevo pabellón, a quien le guste más o menos su diseño, su equipamiento, no entramos en detalles de ese tipo. Pero sí es verdad que la principal razón del nuevo pabellón es que sea el campo oficial de juego del hoy Herbalife Gran Canaria. Entonces yo creo que si por un lado todos los sectores públicos son coherentes en racionar el gasto y primar determinados comportamientos gestores, yo creo que es difícil que por ese mismo criterio, por otro no lo sé, pero por ese criterio se dé la espalda a la Unión Deportiva de Las Palmas, porque si apoyar una reforma de la instalación que la haga más confortable para los Gran Canarios, no para el presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas, que se va a sentar en el mismo sitio en el que se sienta ahora, sino para los Gran Canarios, para los aficionados, sean Gran Canarios o no, que acudan a la instalación. Tener una sede, no para que la herede nadie y forme parte del patrimonio personal de nadie que presida el club, pertenezca a su consejo de administración, sino para los que vengan, para el disfrute de los aficionados, para el disfrute de los visitantes. Y la ciudad deportiva, no para su presidente, ni para ningún miembro del staff deportivo de la entidad, para los que vengan, pero sobre todo para los chiquillos que la disfruten y que podamos nosotros incidir con mayor eficacia en su tecnificación. Eso no repercute, creemos, solamente en los 5.000 y pico accionistas de la entidad, a los que nunca se les pide una derrama. Eso me imagino que si la isla convulsiona en un ascenso, será porque habrá muchos más de los 8.500, 9.000 o 10.000 que vayan al estadio que les afecte ese logro deportivo. Habrá mucha más gente que se alegre de eso. Y sobre todo, hay cifras de todas las cámaras de comercio, de clubes que han ascendido a primera división. Y sin ascender a primera división, hay estudios suficientes para quien lo quiera pedir, estudios suficientes de impacto económico positivo de que una provincia cuente con un club en la Liga de Fútbol Profesional. Y si es en primera, mejor que mejor, ¿no? O si tú quieres que en curva o en asiente vean el fútbol 20 metros más cerca y que dote de servicio a esa parte baja, ¿eso es para quién?
sino para los espectadores que acuden al Estadio Gran Canario, que es la instalación que periódicamente reúne a mayor número de personas en toda Canarias. ¿Para quién es? Muchos detalles. Hay un staff deportivo en la entidad que lo encabeza Juanito, y está con Tony Cruz en la dirección deportiva, Branko Milovanovic en la secretaría técnica, Tonono Rodríguez Marrero, Tonono en el departamento de formación y captación. Y aunque es un staff deportivo muy, muy exiguo frente a, no sé, a otros equipos que son referencias en capitales de provincia. Recuerdo que Óscar Arias, que nos visitó no hace mucho, que está trabajando para el Sevilla, que habla de 17 personas en el staff deportivo, ¿no? Entonces nosotros no tenemos esa posibilidad de tener tanto mercado controlado, sino tenemos la posibilidad, que obviamente aporta Branko, de una red de contacto más amplia geográficamente, pero cada uno de ellos, con las necesidades que detecte, pues siempre aporta nombre y todo se consensúa. Siempre ha habido un goteo incesante, y lo que está ocurriendo ahora, que es la consolidación de eso, es decir, en una segunda temporada tú dices, vamos a hacer un proyecto de cantera y el próximo año van a haber no sé cuántos canteranos. Eso queda muy bien en los titulares de prensa, pero eso en el alto rendimiento es inviable. Todo tiene un proceso de maduración, ¿no? Y desde luego, toda la gente que está al frente de lo que es el trabajo en la cadena de filiales lo puede testimoniar. Pero ellos lo que hacen es trabajar un día a día que responde a la directriz de un consejo de administración. Y desde el primer año que desembarcó Miguel Ángel Ramírez, se dotó a la cantera presupuestariamente como nunca antes se había dotado. Y se le dio mucho énfasis a ese rasgo del proyecto. ¿Que tienen que tardar algunos años en dar su fruto? Tienen que tardar algunos años. Pero incluso en esa espera, siempre, cada verano, había algún canterano que se incorporaba al primer equipo. Y si la razón fuera económica, los jugadores canarios serían los peor pagados de la plantilla. ¿Cuántas veces el refuerzo de invierno de la Unión Deportiva de Las Palmas fue un jugador del filial? Creo recordar que fue contra el Mallorca, que teníamos que haber ganado pues 4-0 prácticamente, y sin embargo acabamos empatados. Había 7 jugadores gran canarios en el campo y 13 en la convocatoria de 18. El club lo que tiene que intentar es que en la plantilla haya una presencia mayoritaria de canteranos, y luego no debe interferir en lo que alinee el entrenador. El entrenador que alinee, no por el carnet de identidad, que alinee por el rendimiento, a su mejor criterio. Ahora, lo que tenemos que hacer es siempre intentar seguir las directrices del Consejo de Administración. ¿Cuáles son esas directrices? Acento canterano. Es decir, la mayoría de la plantilla debe ser de nuestra cantera. Pero razones económicas son las que explican que Las Palmas no pague traspasos de jugadores. Pero las razones económicas no son las que explican que haya esa, digamos, proliferación de jugadores de la cantera en el primer equipo. La razón es el talento. Es decir, si el club pensara que no hay talento, no estaría en el primer equipo, aunque pagaran por jugar. Y si realmente los jugadores canarios fueran los jugadores más baratos de la plantilla, en todo caso se podría argumentar eso. Pero tampoco es así.